Tener clase de torbellino caucano, una cátedra de afrocolombianidad, hacen parte del proyecto etnoeducativo que el Palenque de Monte Oscuro ha venido implementando con el apoyo del Ministerio de Educación en instituciones educativas del Cauca, donde hay población afro. Este es un ejemplo de lo que una educación pertinente que tiene en cuenta las necesidades e intereses de las comunidades puede lograr para salvaguardar su cultura y tradiciones y darles más oportunidades de progreso. Los invito a conocer este interesante proyecto etnoeducativo. Nosotros, el departamento, tuvo la iniciativa de avanzar en la misma educación y convocó un grupo de afros de todo el departamento para hacer el diseño del proyecto. La misma educación es la otra educación, es la educación que gana espacio día a día, pero requiere que los actores realmente se empoderen por la misma educación, que es la posibilidad de tener otra pedagogía, una pedagogía incluyente. O sea, estamos cambiando la historia de la pedagogía en Colombia, porque estamos ampliando a otros saberes, a otras prácticas pedagógicas. Nosotros lo que hemos hecho es integrar al aula de clase los usos, costumbres y conocimientos ancestrales. En esas clases de afrocombianidad he aprendido que nosotros no tenemos por qué sentirnos inferiores a los demás por ser de etnia negra. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos que hacerlos valer. Sí, es muy chévere y muy importante porque tenemos el derecho de saber de dónde venimos, qué tenemos, qué somos, para dónde vamos. Saber las historias de nuestra etnia, pues sí, me gozo mucho cuando escuchamos nuestras historias. Al enterarme de todo eso me hace sentirme alegre porque fue algo hermoso, fue algo bacano. Bueno, nosotros hoy hicimos una representación artística y cultural de una expresión llamada el torbellino caucano. El torbellino caucano son esas expresiones donde se puede realizar desde un matrimonio, una primera comunión. Es una fiesta que a su vez llegan a tener, digamos, unos disgustos. Y empiezan a defenderse con unos machetes y a comienzo a lo que conocemos la esgrima. Es un juego para ahora nosotros. Esto hace parte de la malla pedagógica del proyecto etnoeducativo, porque la razón de ser del proyecto es la recuperación de la memoria histórica y hacer que cada una de estas expresiones hagan parte como elemento fundamental en la etnoeducación. Bueno, niños, como les decía, la poesía negroide se llama Songo Viejo. Se oye un lamento en la mina de Songo Viejo. En la mina de Songo Viejo algo sucedió. Los negros sacando el oro del fondo, de pronto la mina se les derrumbó. Este proyecto es muy importante porque son nuestros sabedores, nuestros adultos mayores, que nos cuentan para nosotros escribir y para nosotros empoderar también a nuestros niños y niñas en lo pedagógico, en ese ciudadano que queremos formar. Entonces ha llegado el momento en que los docentes, en que todo el Estado y todos estamos trabajando en equipo y hacer una educación propia, una educación pertinente. Pues mira, te hablo de mi caso. En mi caso yo estudiaba en un colegio de Bogotá, ¿sí? En mi caso no nos daban esa materia y pues había muchas cosas que yo las tenía como omitidas. Entonces había muchas cosas como, los negros hicimos tal cosa, no, hubo presidente negro en Colombia. Entonces esas cosas como que no nos la dan. Entonces es muy importante, me ha servido mucho esta materia porque me he dado cuenta de varias cosas que me han servido y que en otro lado no me las van a enseñar. Por eso me ha gustado mucho este proyecto de la profesora de educación. Entonces cuando uno llega acá al puerto, no, en educación está ta, ta, ta. Entonces uno dice, es que somos negros. Entonces es una cosa bastante genial. Vamos a construir desde la visión de nosotros como afro el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Porque es que los viejos nos están muriendo. Y esa transmisión oral se la están llevando porque nadie nos ha documentado sobre eso. O sea, nosotros los negros tenemos que empezar a escribir nuestra propia historia porque en los textos no está. Entonces tenemos que, a través de este tipo de proyectos, construir
y evisorar qué tipo de educación y cómo mantenernos nosotros en la cultura, porque un pueblo sin cultura no tiene razón de ser.